¿Qué les dije del oso? Por favor, ¿qué pasa? Necesitamos empezar a grabar. Estamos construyendo una Navidad. Esto es una Navidad por la vida. Acción. Rueda, rueda y comienza a funcionar la fábrica de la Navidad. ¡Ay, qué maravilloso día de invierno! ¡Oh! ¿Pero qué es todo esto que estoy viendo? ¡Cuántos niños y niñas! ¿Cómo están mis duendecitos de la Navidad? ¿Qué dicen? ¿Que vienen a celebrar con nosotros en Centro Mayor? ¡Ay, eso me llena de alegría! ¡Miren esa duendecita! ¿Cómo estás? Te has portado muy bien este año. Besos y abrazos para todos ustedes. A ver, les tengo una gran pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta celebrar la Navidad? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué dicha! ¡Eso me encanta! Y a ver, mis duendecitos, ¿a cuántos de ustedes les gusta rezar la novena? ¡Oh! ¡Eso me hincha el corazón! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué alegría! Pues recuerden estar muy conectados y muy interactivos a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, a través de nuestro Instagram, que es @centromayorsitiooficial. Y recuerden también nuestro hashtag, que es una Navidad por la vida. Muy pendientes, porque van a conocer a todos los arlequines, los guardianes del centro comercial Centro Mayor. Mientras tanto, yo me voy a seguir arreglando esta fábrica. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz. Puedo hablar. ¡Ah! ¿Puedo hablar? A ver, voy a intentar voy a intentar caminar. No. Y así. Uy. Así. A ver, ¿tú te puedes parar? Sí. Vas bien. Vas bien. Así. Sin caerte. Vas bien. ¡Ay, qué bien lo estás haciendo! A ver, ahora camino. Hacia adentro. ¡Uy, cuán pesado estoy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! Un paso. Así. Y otro paso. Así. ¡Y tú estás caminando! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuántos niños y niñas maravillosos! Y todas esas son sus familias. Ay, no, me encanta. Ah, que me están escribiendo. Ay, no, gracias, qué lindos. Ay, ¿a ustedes les gustaría tener una muñeca como yo? Para jugar. Miren, porque yo sé hacer muchas cosas. Yo sé volar, miren, ¡guau! Yo puedo volar. Y yo puedo volar así. Así. ¿Y qué más puedo hacer? Yo canto. Ah, los pollitos dicen. Bueno, no canto tan bien, pero también sé correr. Sé correr así. Y puedo correr así. Y puedo correr súper rápido. Y puedo correr súper. Ah, no, pues si puedo correr también puedo bailar. Entonces, como un paso. ¿Ustedes van a bailar? ¿No? Ay, como así. Mucho polvo para limpiar. Y qué arriba, perfecto. Y arriba, ¡ay, pero qué es esto! No, no lo puedo creer que están viendo mis ojitos. ¿Tú, cómo es que te puedes mover? ¿Sí? Y puedes hablar. ¿Cómo es posible eso? Es porque estoy viva. Viva, pero. A ver, si.
Tú eres un juguete y te llamas Charlotte y llevas más de 100 años aquí, quietecita, puesta entre mis cosas que nunca salieron de la fábrica de la Navidad. Estoy viva porque ya puedo recibir a mi niño. Ya me puedes regalar o a un niño o a una niña. Y puede ser alto, o puede ser bajito, o puede ser de Bogotá, o puede... ¡Ay, no importa! Lo importante es que sea un niño o una niña. Papá Noel. ¿Qué? Por favor, no me regales a un adulto. Porque dicen que son súper, súper aburridos. A ver, yo soy un adulto, querida Charlotte. No, tú no eres un adulto porque, Papá Noel no puede ser un adulto, ¿cierto? Porque, si los adultos pudieran ser Papá Noel... No, ya, creo que hablé de más. Sí, creo que ya estás hablando mucho, mucho, mucho de más. ¡Están sonando las campanas! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay, me cogió la tarde! Eso solo indica una cosa, y es que... ¡Ya comienzan las novenas en Centro Mayor! ¡Ay! ¡Tengo que irme rápido! ¡Tengo que irme a Centro Mayor! ¡Pero! Tú te quedas acá y yo después miro cómo soluciono este problema. Sí, es lo que vamos a hacer. No, ya sé. Antes de que te vayas, respóndeme qué es eso. ¿Qué? ¿Eso? ¿Un problema? Bueno, es una situación que requiere ser solucionada. No, un problema no. ¿Qué es un Centro Mayor? ¿Ah? ¡Ay, qué vergüenza me da contigo! ¡Qué pena, Charlotte! Tú llevas mucho tiempo aquí encerrada, ¿no es así? Ven, acércate, ven conmigo. Quisiera preguntarle entonces a todos nuestros duendecitos que nos están viendo, ¿qué opinan? ¿Será que vamos con Charlotte a Centro Mayor? ¡Mira lo que están diciendo! ¡Están diciendo todos que sí! Si todos quieren que vaya con nosotros, tienen que enviar muchos corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos. ¡Mira cuántos corazones! ¡Eso es un para mí! ¡Eso quiere decir que sí! ¡Pues Charlotte, vamos! ¡Tienes que acompañarnos! ¡Vamos a ir todos juntos! ¡Vamos! ¿Pero cómo? ¿Cómo? Con magia. ¡Ya! ¡Ay, no puedo ver nada! ¡No puedo ver nada! ¡Ay, auxilio! ¡Alguien que nos ayude! ¡Ayuda! ¡Ay, qué divertido! ¡Me siento como un niño chiquito! ¡Uy! ¡Pero qué bonito! ¡Qué bonita se ve la luna! ¡Wow! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Todo es muy bonito! Así es, así es. ¿Y qué es todo eso tan bonito que se brilla y hace como así? Todas esas se llaman estrellitas, mi querida Charlotte. Estrellitas como todas las niñas de Centro Mayor y como tú, que estás llena de vida. Ese fue el túnel mágico que nos trajo hasta Bogotá. ¿Y esas luces tan bonitas también son estrellas? No, mi querida Charlotte. Esas lucecitas que estás viendo son las luces mágicas de Centro Mayor. ¡Ay! ¿Eso es un Centro Mayor? Así es. Ese es nuestro gran Centro Mayor. Muy bien, mis queridos renos. Un viaje más juntos, disfrutando. ¡Ay, ellos son muy bonitos! Yo no conocía a los animales, pero ahora que conocí a tus renos, son maravillosos. Así es. Creo que los animales son la mejor creación del mundo entero. Así es, mi querida Charlotte. Y me alegra mucho que sientas esa conexión. Y así deberían hacerlo todos nuestros duendecitos que nos están viendo en las casas. Recuerden que los animales también comparten este maravilloso planeta que llamamos hogar. ¿Qué te parece si aterrizamos? Sí, sí. Vamos a conocer el centro comercial. ¡Ay, sí! ¡Me encanta! Bueno, buenísimo. Ahora sí que hemos dejado estacionado nuestro trineo mágico, te presento Centro Mayor. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Está increíble! Así es. Es que Centro Mayor no es un qué, es un don. Donde ocurre la magia, donde todas las familias vienen a vivir la Navidad. Y aquí comen buñuelitos. También comen natilla. ¡Ay, qué delicia! Me acaba de dar mucha hambre. Novenas, natilla, buñuelos, hambre. ¿Qué es todo eso? ¡Ay, pues si lo quieres descubrir,
Tenemos que hacerlo a través de tus lindos y brillantes ojitos. Así que todos vamos a comenzar en nuestras casas con la novena. A ver, allá en sus casitas, todos van a mandar muchos corazoncitos, corazoncitos. Y vamos a comenzar. Mano derecha arriba, nos vamos a dar la bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, la primera lectura que tenemos es... Oración para todos los días. Benignísimo Dios, de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad, desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Amén. Y ahora sí, todos juntos vamos a traer a los renos mágicos, para que tengan la habilidad de cantar, bailar y leer junto a todos nosotros. Así que vamos a frotar nuestras manitos. Duro, duro, vamos a hacerlo. Muy bien, muy bien. Y vamos a soplar toda la magia que tengamos ahí. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Besos seguro tendrás, lo disfrutarás. Y en tu casa hoy está paz, con gran emoción. Los regalos que en el ardor Santa Claus en la noche dejó. Seguro tendrás, los disfrutarás. Y en tu casa hoy destapas con gran emoción los regalos que en el árbol Santa Claus en la noche dejó. ¡Bueno, bueno, buenísimo! Ahora, para poder continuar con nuestras lecturas de la novena, vamos a llamar a uno de nuestros renos.
Sí, pero para eso, todos desde sus casitas, todos mis duendecitos, tienen que escribir renos renitos mágicos. Eso es, muy bien. Ahora sí, ya que tenemos a nuestro reno, lo vamos a poner a leer junto a nosotros. A ver, necesitamos un micrófono. Así es. Perfecto, esta es la novena. Mucho cuidado, esto es un micrófono, no es una zanahoria. Bueno, está bien. Hace muchos años, los habitantes de Galilea vivían bajo el dominio imperio romano. Había mucho descontento con estos gobernantes y muchos sufrían. Pero también muchos tenían la esperanza de que se cumpliera una antigua profecía que prometía la venida del Hijo de Dios, descendiente del rey David. Nadie sabía cuándo podría ocurrir esto, pero les esperaba con una gran ilusión. Allá en Galilea, en un pueblito llamado Nazaret, vivían José y María, y luego vivió Jesús. Son los personajes centrales de esta historia. Eran personas como tú, como yo, como tu papá, como tu mamá, como tus primos y hermanos. En fin, personas muy especiales, como las que tú más quieres. Estas personas, María y José, soñaban con ser felices. Por eso confiaban en que Dios cumpliría la promesa de enviar a su hijo a la tierra para llevar un mensaje de amor a todos los hombres. Lo que no sabían era que ellos eran los escogidos por Dios para que se cumpliera la profecía. Estos días de Navidad son muy especiales porque nos recuerdan la llegada de Jesús hace casi 2000 años. Nos invitan a sentir la misma alegría que sintieron María y José en el pesebre al ver ese pequeñito, que con el paso del tiempo nos enseñaría que el amor es lo más importante para que todos busquemos la felicidad. ¡Amén! ¡Amén! Muy bien, eso es. Perfecto, muchas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a invitar a todos los renos, a todos nuestros renitos, para que bailen una gran canción. Así que, ¡vamos! Bueno, bueno, buenísimo. Vamos a continuar con nuestra lectura de la novena. Así que vamos a llamar todos juntos a otro mágico reno. Todos vamos a escribir reno, renito, reno. Reno, renito, reno. Reno, renito, reno. Muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Miren quién viene por acá! Bienvenido, bienvenido. Muy bien. Por favor, vamos a hacer la siguiente lectura. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y las de todos los que en este tiempo
hacen esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh, dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que la guardaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Un fuerte aplauso para nuestro reinito mágico. Ay, muy bien. Ahora vamos con otra canción para seguir elevando el espíritu navideño. Rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que sí. Continuamos. Bueno, ahora para nuestra siguiente lectura necesitamos a otro reno mágico. Así que todos, absolutamente todos, vamos a enviar muchos corazoncitos a través de nuestra pantalla hasta que aparezca nuestro reno. ¡Eso es! ¡Qué maravilloso! Muy bien, nuestra siguiente lectura. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Perfecto! ¡Lo hemos hecho muy bien! ¡Un fuerte aplauso para todos ustedes! Ahora, otra cancioncita para celebrar. ¡Ay! Pero tenemos que leer primero los gozos. ¿No es verdad? A ver, niños y niñas, todos nuestros duendecitos, ¿quieren leer gozos con nosotros? ¡Sí! ¡Muy pendientes, muy pendientes! ¡Vamos a llamar a todos los demás renos! Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh raíz sagrada de Jesec en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven, ven. Oh lumbre del oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven
que ya María previene sus brazos, dos su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos, prosternando en tierra, detiendo los brazos y aún más que mis frases te hice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. ¡Ay, pero qué maravillosos! Todos nuestros renitos tan bonitos, como cantaban, como bailaban y como interpretaban los gozos. Pero ahora vamos a ver qué tal te va con la lectura a ti, mi querida Charlotte. ¡Vamos, ánimo, ánimo! ¡Tú puedes! Oración al niño Jesús, ¿sí? Así es, muy bien, muy bien. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Muy bien, muy bien. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Ay, mira, muy bien. Mira. Pero con todos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, un fuerte aplauso para todos ustedes. ¡Qué bien lo hicimos! A ver, yo quiero ver todos estos duendecillos. ¿Les gustó esta maravillosa novena? ¡Mira, les encantó! ¡Ay, muchos corazoncitos! Sí, qué alegría. ¿Y a ti te gustó, Charlotte? Ay, no, me encantó. ¿Te divertiste ahora mucho? Creo que sé lo que es la felicidad. Nos alegra eso bastante, a mí y a todos los duendecillos. Y se me acaba de ocurrir una maravillosa idea. ¿Cuál? ¿Qué tal si hacemos un reto?
¡Un reto para todos nuestros duendecillos! ¡Sí, sí, sí! ¿Y qué dice el reto? ¿Cómo que hacen? Puede ser que... a ver... pienso... ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué? Todos nuestros duendecillos van a hacer un dibujo de Charlotte. Que sea el más bonito, el más bello que hayan hecho en todas sus vidas. Y lo tienen que, ya sé, lo tienen que subir a las historias de Instagram. Sí, 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 etiquetando al centro comercial. Así que diga, @centromayor, sitio oficial. Y ya sé, van a usar un hashtag que diga, hashtag, una Navidad por la vida. ¿Qué te parece, Charlotte? ¡Me encanta! Sí, los cinco primeros niños que publiquen esas historias en Instagram van a llevarse premios maravillosos de nuestras marcas patrocinadoras. ¡Ay, genial! Y lo único que tienen que hacer es subir los dibujos o los videos a Instagram, a las historias de Instagram. ¡A las historias de Instagram! ¡Así es! ¡Así es! ¿Qué te parece? ¡Es muy fácil! Bueno, pues ya saben, la invitación está abierta para todos ustedes. Y nos vemos mañana a la misma hora con otra gran novena. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Muchas gracias por todo! ¡Chao! ¡Por todo! Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes